Hoy presentamos Una Cita con Dosmetrin. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos en un nuevo video aquí en el canal de Somos Cacahuates. Ha vuelto a la sección de citas, regadín, chequetín. Oye, esta vez traemos un integrante del club que ustedes conocen muy bien, que quiere encontrar el amor. Y para eso traemos al... El 2 metros nos ha contactado porque sabe, Dosmetrin, cuál es el motivo, la razón por la cual ha recurrido a los cacahuates. Pues es que, la neta, chavo, yo ya tengo como 2 años sin novia, pues ya necesito, quiero, me urge, necesito amor, ternura, pasión. Yo necesito un hombre que sea descarado, que no tenga vergüenza, que me mame el culo. Y pues déjame decirte, déjame informar que llegaste al lugar adecuado. Yo no he dicho. Así es, hemos leído pues correos, mensajes privados, mensajes de gente que quiere que le busquemos el amor. Mira, te vea, le conseguimos el amor. Te vea, ya quedó con nosotros. Ya quedó. Hay pendientes, citas pendientes, pero por ahora pues tenemos que darle a un amigo, ¿no? Que está buscando el amor. Y Dosmetrin, ¿ya estás listo? Estoy listísimo. ¿Estás? Me dijiste que tienes planeado algo. Todo. Lo verán pronto. Así que, chavos, no se vayan. Así que, Nevadín, sin más que decir, comenzamos. Ya estamos a punto de irnos a la cita. Como parte de Dosmetrin y parte de la chava que vamos a ir a buscar, que se va a reunir con el 2 metros, le dijimos que es un picnic. Esta cita consta de que va a ser un picnic. Y Dosmetrin, a ti te tocó la parte del postre. Dosmetrin, ¿qué llevas? Unos guineitos de esos sabrositos, exquisitos. Y el algodoncito, pues, para que... O sea, ¿a ti se te ocurrió llevar como postre un algodón? Y unos guineitos. Qué buena, güey, A su cita le tocó lo que es la comida. No sé qué comida te voy a llevar tu cita. ¿Ustedes quieren conocer a la cita? Regalín, vamos directo con ella. No se despeguen, ¿no? Amigos, hemos llegado con la anfitriona del 2 metros. Ella es, ya lo conocen muchos aquí en el canal, es la que salió en Trabajando un día con TV. Ella es Jade Johnson. Hola, hola, soy Jade Johnson y estoy algo nerviosa ya que voy a conocer. Bueno, ya lo conozco al 2 metros, pero me encantó. Era la primera grabación que hicimos aquí, por pues así, haciendo la noche de... Como te vea, pues la vistieron. ¿Qué es lo que te gustó de Dosme cuando lo viste? Lo que me encantó de él, para empezar, su altura. ¿Qué más te gustó de Dosme? Ajá, me gustó su color de piel. Aparte que tiene rasgos catrachos. De su tierra de natal. De mi tierra natal, guapísimo, morenazo, exótico. ¿Qué es lo que le llevas de comer a Faría? Bueno, lo preparé con mis manitas. Algo muy especial, pero no lo puedo decir. Chulada, papá, chulada. Hecho con mucho amor. Con mucho amor. Mucho amor. Entonces, amigos, primeramente vamos a ir por el 2 metrín, porque el 2 metrín, como vieron, ya está listo. Está en la casa de Negadín, Chaquetín. Vamos a ir a dejarlo, Negadín. Posteriormente, Negadín, te vas a venir a traer a Jade. ¿Ok? Voy a ser el chofer el día de hoy. Está nerviosa y ansiosa. Entonces, amigos, no se despeguen del canal, Negadín, Chaquetín. ¿Listo? Estoy listo, pero bien nervioso, güey. Okay. No ya, sé por qué. Ya solo falta que Noyadín vaya por tu cita. Noyadín va a subir por ella. Noyadín, Chiquetín. Ahorita voy a regresar. No quiero tardar nada. Voy a su casa. Ya está lista. Y regresen en casa. Ok, mientras yo le ayudo al 2 metros a organizar todo su picnic. Vale, Llegas aquí con la cita. Ey, güey.
¿Tú crees que el 2 metros se emocione? No, padre, pinches cacahuates se pasaron, pero igual. Pero es que así se empieza. ¿Qué lugar te elegimos? Mira, chingón, lleno de árboles. Naturaleza. Amigos, pues ya nos vamos. Le vamos a ayudar al 2 metrín, ¿sí o no, Ical? Sí, ya estamos listos, banda, para acomodar las cositas de esta cita. Y mira, va a quedar una chulada, va a quedar chulada. Mira, todo lo que tengo que hacer, güey, para el mejor. Me debes una, ¿eh? Eres el mejor, güey. Me debes una. Tiende ahí. Te voy a dar una idea. Hay que hacerle un corazón, güey. Un corazón de con eso. Con pétalos. Sí. Amigos, todo lo que se tiene que hacer por otro amigo, ¿eh? Pero vale la pena, pues yo sé que... Claro, son los compas, ¿no? Son los compas, son los amigos, siempre apoyando a los amigos. Hasta se cortó el cabello, se arregló la barba. Sí, no, todo. Sí, es que desde ayer le dijimos a 2 metros y nos fuimos a cortar el cabello, amigos. Viene lo más emocionante, ya está todo listo, Don Metrín, ¿estás nervioso? Estoy nervioso, estoy emocionado. Nervioso pero listo. Listo. Nervioso pero listo. Ahí viene ya el Megadín, ¿ya está nervioso? Sí, güey. Ahí viene ya el Chiquetín, mira, con tu chica. ¡Oh! Don Metrín, así te vas a quedar, así como estás te vas a quedar porque va a ser sorpresa, ¿eh? Quédate así, ya se acerca tu chica y calvigíralo ahí que no vaya a voltear. Amigos, ahí ya viene el Megadín Chiquetín. Con la chica del 2 metros, mira. Otro postrecito, mire, ya trae la comida, trae todo. ¿Qué se me hace que el Chiquetín se la llevó a algún lado porque tardó mucho? Pero bueno, ¿estás lista? Súper lista. Venga, vámonos con la cita, Megadín. 2 metros, ¿ya? Te presento a tu cita. Esos bastardos me mintieron. Sí, no te acuerdas de mí. Dale un abrazo. Y esa rosa, pues, dale la rosa. Rosa, mi amor. Ey, Wich, no más. Ey, Wich. No, se pasaron de verga, güey. Tranquilo, no pasa nada. Pues se van a conocer, es una cita, 2 metros. ¿Y tú qué traes? Te lo agradezco muchísimo, bebé, esta rosa. Medio muerta, pero... Ahí va, lo de... Entonces pasemos a lo que es el... Mira, chicas, lo que te hizo, ¿dónde? Mira, un corazón. Un corazón. ¿Quién te ha hecho eso? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Te siento como nervioso. Todo bien. Bueno, solo una vez nos conocimos en la noche que... Grabaron haciendo una noche como una noche te vea. No te vea, sí, ya me acordé, lo vi y dije. Ajá. Ustedes son feos ahora, pero en 8 meses vas a verlos como Beyoncé. ¿Sabes que desde que te vi, pues yo quedé así, wow, qué hombre, qué morenazo? Y hablé con tus amigos, con los que graban y todo eso. Y, ¿será que me puede hacer una cita con él para conocerlo un poco más? Y pues me dijeron que sí. Y yo, encantada de la vida. Mira lo que te preparé. Mira. ¿Qué? ¿Pollito? Un pollito asado. Oh, mi favorito, güey. Bueno. Ey, estoy nervioso, güey. Dame un abrazo. Ahí también. Dame. Para que rompan el hielo, mira. Mira. No se nos quita nada con manos. Entonces vamos a hacer un poquito más. Porque la verdad me gusta. ¡Diablos, señorito! Va con todo. Confesión, la verdad que sí me gustaste. Muy lindo, tus ojitos así, chinadito, altote, morenazo, tu color de piel, me encanta. Entonces te voy a servir el pollo que te preparé con mis manitos. Me gusta el pollito asado, riquísimo. ¿Tus manos hiciste todo eso? Sí, con mucho amor y cariño para ti. ¿Te gusta? Lo menos sabes cocinar. Qué rico. Saborealo.
Sabrá lo rico porque después te guardo una cosa mal. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Encontraba a la perrada con el aperrado, weón. Una aferrada para un aperrado. Bien, ¿eh? De parte, pero bien, pero... Pollito. De parte, lanza, güey. Muy bien atendido, la verdad. No, te estoy consintiendo. Sí. Ahí está, ¿dónde? Y más te puedo consentir. Oh. ¿Qué te parece si vamos a caminar un poco, así... Pruebas un poquito la comida que te preparé. ¿Vamos? ¿Caminamos? Vamos, pues. No tengas miedo. ¿Javier? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Es la noche! ¡Qué chedón! ¡Ey, lugarín! ¿Qué te va a hacer que el don? Mira. Creo que sí le está gustando. Está muy chillado. ¡Pinche doce, güey! ¿Quién lo viera el doce, verdad, con novia, güey? ¿Quién lo viera, güey? ¡Mira! ¿Quién lo viera con novia el doce? ¡No, güey! ¡No, tan lindo el lugar. Está muy lindo, ¿no? Sí, está muy... Está fresco, muy fresco. Pero estoy así como... ¡Dios! Con manitas hasta aquí. ¿Dónde? ¿Y dónde? Nunca te he visto tan romántico, güey. Mi rodilla me ha caído. ¿Qué tal que piensas de esta cita? Pues, no sé, mira, mejor ahorita disfrutemos, comamos el postre, el pastelito, ya está listo, te digo. Bueno, que la verdad de las cosas, sí, estoy muy ilusionada contigo y pues, espero que no sea solo esta cita, muchas otras más y... Quiero ir a algo más contigo, no solo como amigos, ni necesitas que sea así normal. Quiero que seas mi marido. Sí, pero no, tranquila. ¿Pero por qué? Tranquila, mejor hasta tanto que el sí, último. Como ya. Te he atendido, no es que soy una buena mujer, sexy, bonita, morena. Sí, pero... Tienes que pensarlo un poco más todavía. Ajá, sí. No, te doy unos deja minutitos más. Vamos con el postre. Hasta el último ya. Bueno, ok, perfecto. Te digo, qué rollo. Recuéstate un poquito en mis piernas. Bueno. Sí, no te pongas tenso. ¿Qué hago más hoy? ¿Dos? Fíjate, es lo más cómodo, ¿no? Sí. Acompáñame a ver esta triste historia. Te voy a dar un guineíto por la boca. ¿Dónde? No seas golosito. Un pedacito. Para que comamos ambos. Bueno, voy a destapar el algodoncito que me trajiste para que comamos los dos. Pare, ¿quién te viera así, güey? Tan romántico, relajado. Mira. ¿Cómo? ¿El algodoncito? Mira. ¿Cómo me pasa? ¡Pari! ¡Estás bien chido! Bueno, Nogadín y Gato Ical, ha llegado el momento final. La decisión. La decisión del 2 me. ¿Se va a decir que sí o no? Bueno, mi amor, yo creo que ya pasó el tiempo. Ya estoy más que ansiosa por esa respuesta. Espero que sí sea. Que sea lo que yo estoy esperando. Espero que ya me contestes y me vas a dar el sí. Ya estoy listo. ¿Sí? Pero necesito que nos paremos. ¿Sí? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué chido me revele! Estoy listo, mira, bien ansioso. Preparado. Estoy ansiosa. Pues bueno, mira, yo respeto. Pues estuvo muy rico todo, muchas gracias. Eres atenta, amable, cariñosa. Gracias. O sea, se me llenó el buche y todo. Ay, de sí. Todo lo que me trajiste. Para que te den el corazón contento. Pero, pues no. O sea, yo me esperaba a otra mujer. O sea, yo ¿qué? Respeto y todo, pero pues esperaba a otra ¿cómo mujer. ¿Cómo te atreves a despreciar? Quiero como a amigos mí? Y así, pero no eres mi corazón. ¿Cómo te atreves a despreciarme a mí
yo que con tanta dedicación pedí que pasara este momento, esta cita contigo. Cociné, me esmeré en la cocina sudando. Sí, lo agradezco mucho. Pues. Para que me vengas así, no, porque no así fríamente me partes mi corazón. Esa cosa ni sentimientos tiene. Lo siento mucho, pero en verdad. Hasta te traje postres. Quiero como amigos. ¿Sí? Hasta te traje postres de chocolate para que. Pues nos vemos como amigos. Sí. Pero pues otra vez nos podemos comer ese chocolatito que me trajiste, ¿no? Sí. Pero como amigos, pues, porque yo sí, esperaba. Como amigos. Aquí lo traje para ti. Ya, yeah, qué rico. Mira, pobre, y aún así. Y aparte de todo, mi guapo que estás, sí me ha encantado tu altura porque dicen que los altos, pues ya tú sabes, pero hasta ahí, más ricos están los de mi país, la verdad. Morenotes y más fornidos, nada que ver, orejón. Viéndolo bien, está más guapo el chiquitín este que la verdad que hacemos hasta bonita para ti. ¡Oh, hija! Pinche mayate. Tiempo, tiempo. Ya se va, Duga. Bueno, amigos, creo que es una cita fallida. Todo salió mal. Amigos, hemos llegado al final. Una cita salió mal nuevamente en el Garín. Puta, está bien rico. Está bien rico. Sí, está rico. Mira, un poquito. Mira, pero no te rindas, güey. Acuérdate que el que persevera alcanza. Amigos, si te gustó el video, no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita para que tengas notificaciones a tiempo de los videos que estamos subiendo aquí en Somos Cacahuate. Es todo por hoy, amigos. Yo soy Huichín Chaquetín. El Dos Metrín Chaquetín. El Dos Metrín Chaquetín. Adiós.